Hola amigos del canal, bienvenidos a otro video de En Cuerpo y Alma con Marisol. Hoy les quiero compartir un video muy especial y es yoga en la oficina. Especial para todas las personas que quieren ejercitar su cuerpo, calmar su mente, mantenerse en perfecta salud. No hay excusas a la hora de sentirnos bien y saludables. La idea es que este video lo puedan hacer todas las personas, así tengan ropa ajustada, zapatos. Acá lo más importante es disponernos a ese bienestar. Simplemente los hombres o las mujeres, si tienen correa, se la aflojan, o si tienen un blue jean, simplemente se sueltan el botón. Si tienen aretas muy grandes, se las quitan. Pueden quedarse con zapatos. La idea es buscar el bienestar. Ven, prepárate y acá te espero. Bienvenidos. Regresamos a esta práctica. Se van a sentar en su silla en el borde. Recuerda entonces, vamos a quitarnos las aretas si están muy grandes y preferiblemente también el reloj. Vamos a quedarnos con zapatos o como tú lo decidas y a disfrutar. Muy bien. Recordemos que lo más importante es la respiración. Vamos a comenzar con la respiración. Vamos a sentarnos en el borde de la silla, que la columna quede separada al espaldar. Vamos a relajar los hombros y vamos a mantener la columna siempre alargada. Los pies van a estar siempre en contacto con el piso. Las manos las vamos a ubicar en los muslos. Vamos entonces a cerrar los ojos y vamos a inhalar profundamente por la nariz. Vamos a expandir desde la zona baja de nuestro vientre y ascendiendo pecho y clavícula. Volvemos a soltar el aire por la nariz lentamente y en esa exhalación vamos a contraer suavecito esa zona baja del vientre. Vamos a expandir y vamos a contraer. Seguimos respirando suave y profundamente por la nariz. Y vamos a soltar completamente el aire de los pulmones para que la mente se vaya relajando. Para que todas las tensiones se vayan soltando para revitalizarnos. Vamos entonces a comenzar moviendo un poquito la cabeza. Solo las vértebras cervicales. Vamos a inhalar por nariz y exhalando vamos a bajar un mentón hacia el pecho. Y suavecito. Vamos movilizando. Vamos relajando toda la parte posterior del cuello. Flexión y extensión. Una vez más. Y nos quedamos en el centro. Ahora vamos a girar. Lado izquierdo, solo las vértebras cervicales. Lado derecho. Inhalo en el centro. Y exhalo girando. Una vez más, inhalo y exhalando voy rotando. Lado derecho. Vamos a ubicar las manos al borde de la silla. Voy a inhalar alargando la columna y exhalando lentamente vamos a ir doblándonos, manteniendo el mentón elevado. Inhalo y exhalo. Inhalo arriba y exhalo. Por pasar mucho tiempo sentados, los músculos de la columna se van debilitando y los músculos de los abdominales también. Entonces la idea es mantener esa columna fuerte, esa mente calmada. Exhalo. Y ese corazón tranquilo. Una vez más, voy a inhalar. Y exhalando, te vas a doblar. Vamos a soltar las manos de la silla. Y vamos a intentar ir hacia el piso. Si no alcanzas, no importa. Recuerden que cada uno se va a mover a su ritmo, sin lastimarse, interiorizando las sensaciones, simplemente moviendo esa energía para que el oxígeno y la sangre fluya adecuadamente por órganos, por todos los sistemas.
sigues respirando conscientemente y amorosamente vuelves arriba, extendiendo de nuevo la columna. Vamos a inhalar elevando los brazos, los estiras un poquito, vas a llevar la cabeza atrás, acá vas a respirar tres veces profundamente. Última vez, voy a inhalar y exhalando, vamos a soltar. Vamos a quedarnos llevando la pierna derecha encima de la izquierda, como si estuviéramos haciendo un carrizo. Si te da la flexibilidad, puedes envolver ese pie sobre tu pierna o simplemente la ubicas encima. Vamos a alargar la columna, inhalando y exhalando, la mano izquierda va a ir hacia la rodilla derecha. Y vamos a hacer una torsión completa. Mano derecha hacia el espaldar de la silla y giras. Vas rotando. Vas inhalando. Vas activando toda tu columna, tu médula espinal, tu cerebro. Suavemente vuelves al centro y vamos a ir por el otro lado. La pierna izquierda pasa por encima de la derecha. Si te da para envolver, lo envuelves. Mano derecha en esa rodilla izquierda y vamos a girar. Esta mano nos va a ayudar a hacer esa torsión. Revisa que tu columna vaya hacia el cielo. Y solo observa las sensaciones. Suavemente, estás respirando, estás llenándote de vitalidad. Vuelves al centro, suavemente, y apoyas ambos pies en el piso. Voy a inhalar, exhalando vas a llevar tus brazos al frente, alargo y voy a redondear la espalda. Bien redondita esa zona lumbar. Vas a bajar un poquito la cabeza. Y acá te quedas respirando. Vamos a liberar toda la tensión que se acumula en la zona baja de la espalda. Inhalo. Y exhalo lentamente de nuevo por la nariz. Vamos al centro. Y nos vamos a ir de pie. Vamos a hacer unas posturas de pie para fortalecer tobillo, rodillas, columna, pelvis. Si tienes zapatos muy altos y te incomoda, te los puedes quitar. Yo me voy a quedar con ellos. Entonces, alargamos la columna. Vamos a doblar un poquito las rodillas. Voy a inhalar. Exhalo. Nos vamos a ir doblando poco a poco. Y vamos a llevar las manos hacia el borde de la silla. Y desde esa posición vamos a ir llevando hacia atrás poco a poco para ir hacia abajo, estirando las piernas y estirando toda la columna vertebral. Vamos a relajar la cabeza y te quedas disfrutando la postura. Inhalo. Exhalo lentamente de nuevo por la nariz. Una vez más, voy a inhalar. Y suave y amorosamente, vas elevando, vas llevando tu pierna izquierda adelante. La derecha va a quedar atrás. Y desde la postura, te vas a doblar un poquito más, relajando los hombros, la cabeza y manteniendo ambas rodillas extendidas. A elevar un poco y vamos a hacer el cambio. La pierna izquierda va atrás y poco a poco te vas doblando. Siente el alivio en toda la parte posterior. Y vamos elevando. Vamos a ubicar los pies junticos.
tobillos juntos, rodillas juntas. Vamos a ir arriba despacio. Alargas, inhalas, manos hacia la parte lateral de tus muslos, dobla tus rodillas y vamos a abrir un poquitico el corazón. Vamos a activar ese sistema inmunológico, respirando conscientemente, aumentando la capacidad respiratoria. Vamos a volver al centro y vamos a pasar a la última postura. Vamos a hacer el guerrero 3. Virabhadrasana 3 con ayuda de la silla. Vas a apoyar tu pie izquierdo, estable, tobillo, rodilla, cadera y te vas a apoyar en la silla. Y vas a llevar poco a poco la pierna atrás. Vas a respirar, vas a activar tus glúteos, vas a activar tus hombros y la columna se va alargando. Sigo respirando y vamos a hacer el cambio. Apoya ese pie derecho y vas elevando el izquierdo. Estira, alarga. Los glúteos se fortalecen. Cuando pasamos mucho tiempo sentados, también se debilita esta musculatura. Y los glúteos también hacen parte para que ese centro se mantenga fuerte y esa columna estable. Vamos a exhalar, vamos a apoyar ese pie izquierdo y suavecito. Volvemos arriba. Vamos a inhalar. Uno las manos formando agradecimiento. Exhalo suelto, entrelazas y te vas a doblar suavecito. Vamos a doblar, vamos a llevar los brazos arriba para que aumentemos esa oxigenación hacia el cerebro y esas células nerviosas. Quédate acá respirando, calmando tu mente. Las rodillas están un poquito dobladas. Cada uno lo va haciendo a su propio ritmo. Vamos soltando los brazos y vamos arriba despacio, extendiendo completamente la columna. Inhalo profundo. Exhalo suelto. Vamos a dejar hasta acá estas posturas. Recuerda que lo más importante es esa conciencia respiratoria. Esa respiración es la que nos va a permitir precisamente otra vez restaurarnos, restablecernos, activar todas las funciones, calmar nuestra mente, aliviar el estrés y darnos energía para continuar el resto del día. Bueno, me dio mucha alegría compartir este espacio con ustedes. Lo pueden practicar todos los días. Recordemos que ya no hay excusas para mantenernos en perfecta salud física, mental y emocional. Muy bien, entonces no olvides suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos. Este es el primero de varios videos, porque la idea es compartirles y seguirles compartiendo movimientos, asanas y respiraciones en la oficina, desde el lugar de trabajo. Muchísimas gracias. Namaste.